Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales. En esta ocasión, nada más y nada menos, para enseñarle a cómo agregar pues números de página a lo que es un documento de Word. Como pueden ver, este documento no tiene lo que son los números, o sea, no está enumerado, y voy a enumerarlo pues aquí ahora. Recuerden que se pueden suscribir, activar las notificaciones, y eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Y pues ya saben, entonces lo que tenemos que hacer es darle a inicio. En este caso, pues yo tengo esto minimizado, no se preocupen, no es algo del otro mundo, simplemente tengo que darle aquí para que se quede. Entonces lo que voy a hacer, una vez en inicio, pues vamos a darle a insertar. Obviamente no había que darle a inicio, pero bueno, es simplemente porque aquí es cuando abrimos el documento Word donde aparecemos y me gusta hacer la cosa desde el principio. Entonces le vamos a dar a insertar. Una vez estamos en insertar, como podemos ver, hay tantas cosas que a veces es por eso que no sabemos hacer algo, porque no perdemos entre tantos símbolos, pero simplemente aquí, como podemos ver, aquí ya viene, dice lo que es número de página. Dice agregar número de página, puede elegir entre diversas plantillas de estilos preferido o diseñar tu propio formato. Esto es lo bueno que no permite Word diseñar nuestro propio formato, pero yo les recomiendo ya si hay algo hecho, o sea, si hay algo hecho, para que entonces ponernoslas tan difícil. Si quieren ponerlo al principio de la página, o sea, en la parte superior, aquí vemos tanto en la parte superior, en la parte izquierda, como también en el medio o en la parte derecha, pero mayormente los pies de página lo vemos, los números de página lo vemos al final. Y ya aquí será cuestión de ustedes si lo quieren poner en la parte inferior izquierda, lo quieren poner en medio o en la parte inferior derecha. En este caso, si damos hacia abajo, si bajamos más, podemos ver que, bueno, lo pueden hacer bajando por aquí o rodando el clic, podemos ver que hay diferentes, vamos así llamarlo, diferentes plantillas, como había mencionado anteriormente, y podemos elegir la que queramos. En este caso, esta se ve kawaii, se ve muy bien. Yo simplemente, a modo de ejemplo, voy a poner esta. Y pues doble clic en el texto una vez puesta, y como podemos ver, ahí se ha puesto lo que es el pie de página. Esta es la página número 1 y como pueden ver, se ha guardado la plantilla. Si seguimos bajando, vemos que la página número 2, la página número 3, y así sucesivamente se le pondrá todas las páginas. Y bueno, chavales y chavalas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que, pues, como dije, que se suscriban y dejen su like, comenten qué tal les pareció el vídeo y en qué podría ayudarlo más adelante. Sin más preámbulo, me despido, así que adiós. Esto fue Crash War Tutoriales.